Queremos saludar a Silvia Arce para hablar del bono a los jubilados. Silvia, ¿cómo andás? Buenas noches, hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenida. Bueno, contanos las novedades. El gobierno está pensando en otro bono a jubilados. ¿En otro? Exactamente. ¿Qué quiere decir en otro? ¿Que ya hay un bono que está anunciado y que se está pagando o todavía no se pagó? No, es una decisión tomada porque la idea es que el jubilado no pierda tanto frente a la inflación. Dicen, hablan de un bono porque en marzo los jubilados que menos cobraban tuvieron un bono. Fue un aumento del 8,07% con más 1.500 pesos de bono para aquellos jubilados que cobraban menos de un haber y medio mínimo, que eran los alcanzados hasta 30.500 pesos. Lo que se está pensando, se está analizando, y ya te diré que es una decisión, es nuevamente, como los jubilados han perdido este semestre frente a la inflación, se estima que la inflación desde el primer semestre será por arriba del 25%, y los aumentos de los jubilados de marzo y de junio fueron del 21% los que no tuvieron bono, y aquellos que recibieron los 1.500 pesos dos meses, que fueron los que te decía recién, que eran los jubilados que cobraron que cobraban menos de un haber y medio mínimo, todos perdieron frente a la inflación. Ante esta situación, el gobierno está decidiendo realmente pagarle un bono. Vuelvo a insistir, va a ser igualmente destinado a aquellos jubilados que cobran menos. No va a ser para todos los jubilados. ¿A partir de cuánto, digamos, tiene que ser tu jubilación para que vos estés calificado para recibir el bono? Mirá, en principio, y después vamos a ver la decisión realmente instrumentada, ¿no? El anuncio sería como fue el bono de marzo, que es jubilaciones de hasta un haber y medio mínimo, que rondarían los 35 mil pesos. A partir de ahí, sos millonario. Sí. Entonces, no sé si millonario, te diré, porque la verdad que es lamentable, pero sería el límite hasta ahí. Si siguen con la misma decisión que venían tomando y que tomaron en marzo, sería este límite, y lo que tienen que definir también es si va a ser pagadero en una cuota o en dos cuotas, que sería en julio y agosto, porque en septiembre ya tendríamos el tercer aumento de los jubilados. Entonces, darían un ayudín en julio y agosto. Déjame hacer una pausa, Silvia, que quiero preguntarte de cuánto es el bono, cuándo lo cobrarían, quiero preguntarte, porque a los médicos en abril les dijeron que les daban un bono de 6.500 pesos que todavía no cobraron los médicos, enfermeros, todo el personal de salud no lo cobró el bono de 6.500. Por eso te quiero preguntar fecha, montos, enseguida, Silvia, una pausa breve y ya lo contamos. Por supuesto. Gracias. No, un placer.